Excelente noche, mi gente linda que están viendo Empoderadas y Chingonas. Ya lo saben, a través de la revista Vida y Estilo Oaxaca, ¿qué tal nuestros looks de hoy? Hoy parecemos estamos coordinadas. ¿Qué parecemos? ¿Cómo dijiste? Astronautas. Pero bueno, no me quiero adelantar mucho porque créanme que el programa de hoy va a estar espectacular, pero sin antes quiero presentarle a mis bellas compañeras y conductoras, Ariadna Martínez. Hola, buenas noches a todos, pues otra vez aquí, muy contentas y felices porque hoy es un programa muy bueno, no se lo van a perder. Y sobre todo a nuestra queridísima y guapísima Claudia Ruiz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, pues sí, contentas, emocionadas porque tenemos un súper tema, chicas. La verdad que yo estoy ya como que con ese grito de preguntar y preguntar, pero van a ver la dinámica, no se lo pueden perder. Ok, mi gente linda, pues ustedes ya saben que el programa de hoy, el tema es influencer o morir en el intento. Oh, es que es lo de hoy, o sea, todo el mundo quiere ser influencer, pretende serlo, ¿no? Sí, quisiera ser y todo, pero poca gente es la que tiene toda... aparte son muchas cosas, o sea, pero ahorita nuestra invitada es la que nos va a comentar esto porque sí... Digo, hay muchas cosas por saber todavía sobre ese tema. Sí, sobre todo porque muchas veces la gente, lo que platicábamos aquel día, siempre todo el mundo posteamos cosas, pero en muchas ocasiones no todo es realidad, ¿sí me explico? Sí, y además, no todo tiene un sentido, porque a lo mejor nada más llenamos o se llena de información. De contenido, ¿no? Sí, de información que te llega, lo replicas, pero sin que tengas esa intención, ¿a dónde va? ¿Hacia quién va dirigido? Entonces, todo eso... Va a haber un conjunto de preguntas e información muy importante. Sí, sobre todo para todas las personas, que hombres, mujeres, niños, porque lo estamos viendo, ¿eh? Hay niños que, o yo de repente con mi hija, digo, ¿qué juegan? O sea, hay niños que se graban jugando y digo, güey, tiene millones de seguidores. Digo, bueno, yo creo que estoy compartiendo valor y de repente no tiene seguidores, ¿no? Entonces, esos temas, hoy ustedes lo van a descubrir con una experta. La verdad que la persona que ustedes van a ver... Aparte de que la tienen que seguir en sus redes sociales, es una mujer. Seguro con ya una la siguen, ¿eh? Seguro sí, ya muchos de los que nos están viendo ya la han de seguir. Ya la conocen. Es una oaxaqueña preciosa, la verdad que aparte de eso, es una mujer súper inteligente. La verdad que yo tengo ahorita el placer de conocerla y digo, este tipo de cosas se tienen que compartir al mundo. Mujeres inteligentes, una empoderada y chingona más. No, y que nos diga la realidad y lo que hay detrás de todo lo que es ser influencer o tener seguidores, que ella nos explique todo eso, porque no es lo mismo, ¿eh? Pues yo qué te puedo decir, Gaby, yo a ella la conozco desde toda la vida, ¿por qué? La adoro. Yo te contaré. Ya nos contará, Ariadna. Pero pues es muy cercana a mí también y yo tengo la fortuna de estar cerca de, no sé, pura gente empoderada y chingona, la verdad es que... Y has visto un poco, bueno, parte de su proceso, ¿no? Desde que conozco inicio, todo. Pues, desde los 8 años. Desde los 8 años. ¿Desde los qué? 8 años, ¿no? Desde chiquita. ¿Desde los 8 años? No, o sea, como... Desde que ella cuando ella nació, yo tenía como 8 años. Ah, o sea, ah, perdón, ya. Bueno, 10. Bueno, menos, como 12. Más o menos, pero sí. Pero es una persona, una niña que van a ver ustedes de quién se trata. Y pues es un tema que hoy está en boga, que todo el mundo lo maneja en las redes. Sí, sobre todo que la gente ahorita está en su casa y realidad de lo que hay en TikTok también. ¿Sí me explico? ¿Qué hay detrás de todo lo que hay de TikTok como influencer? Como, o sea, influencer, seguidor y demás, ¿qué tipo de contenido le pones a la gente? ¿Sí me explico? Sí. Pues para mí eso es maravilloso. Así es. Entonces, bueno, hay que estar pendientes y bueno, creo que vamos a empezar, ¿no? Y en un ratito empezamos mientras... ¿Qué más? Antes, algo muy importante, no dejen de seguirnos en sus redes sociales. ¿Cuál es? Claudia Ruiz, tanto en Instagram como en Facebook. Yo estoy como Ariadna365 en Instagram. Gaby Reyes Oaxaca Facebook, Gaby.Reyes.in en Instagram y Empoderadas.tv. Yo siempre le cambio. Y en Instagram estamos como Chingonas TV. Así que síganos, por favor. Y obviamente Vida y Estilo Oaxaca, que en Instagram está como Vida y Estilo Oaxaca, con una O. Y en Instagram Vida Amperson Estilo Oaxaca. Perfecto, mi gente linda. Pues bueno, ya en unos momentos vamos a comenzar, vamos a tener a esa invitada que le estamos diciendo. Pero Clau, quiero que nos cuentes un poquito tu experiencia de cómo has vivido tú el tema de las redes sociales. Fíjate que honestamente, la verdad es que bueno,
a lo que yo lo veía como desde tercera persona, enfocado a que yo de alguna manera guiaba o ayudaba a las personas o marcas a dirigirla y a llegar a determinado segmento. Por lo que yo... Para que sepan, claro, sí, sí. Sí, claro, porque me dedico a publicidad y mercadotecnia, entonces yo estaba pues plenamente informada y bueno, además, cuando todo esto empezó, yo me refiero a hace unos 10, 12 años, cuando no había como el boom y que el teléfono se volviera indispensable en la vida de todos. Y la verdad es que así, sí yo vi un poco esa parte del proceso, es decir, bueno, en contenido llevarlo, pero mi marca personal, Claudia Ruiz... ¿Nunca la llevaste? La verdad no me interesaba, honestamente, no me interesaba, no era lo que yo estuviera vendiendo. Sin embargo, a raíz de que empezamos en el network marketing y esta cuestión también de marca personal y demás, y que todo se va como tomando esta nueva movimiento, redireccionando toda la realidad y también en cuanto a la información, cómo nos llega... es así como decido dar como ese parteaguas y decir, pero como tú dices, Gaby, o sea, sí es importante definir como tomarlo realmente así como una profesión, ¿no? O sea, es tu marca personal que vas a cuidar tanto contenido, si quieres subir, no, yo veo, y es respetable que absolutamente todo, o qué línea quieres cuidar. ¿Vas a enseñar? ¿Qué vas a darle, aportarle a determinadas personas y no a todos, sino a un segmento, ¿no? Si te vas a dedicar infantil, de familia, o de tu profesión, ¿no? Porque a lo mejor, digo, hubiera sido, yo veo TikToks de 10 segundos, 20 segundos, que en 10 segundos, en 5, cachas, o sea, el contenido realmente, y sí hay una diferencia. Otros que de plano sí dices, bueno, pero esto ¿por qué llegó a miles de reproducciones? Entonces yo creo que de ahí parte, bien, bien específico, qué es lo que quieres hacer con tus redes sociales y cómo lo vas a llevar. Por ejemplo, tu secreto sería ese. Yo, más que secreto, sería como un tip, como un consejo, es decir, realmente ver qué tienes para transmitir y enseñarle a otra persona que a ti tampoco, o sea, que tú, que te, de alguna manera llegue el momento en el que te entres en compromiso de decir, claro, voy a aprenderlo, voy a pulirme en este aspecto para que también yo lo pueda transmitir con otras personas, porque el conocimiento, exacto, no sirve, claro, si no lo compartes. Hay muchas variantes, como dice Clau. Por ejemplo, yo te puedo decir desde mi experiencia que yo he empezado a manejar, al principio la verdad es que no le daba mucha importancia, uh-huh, al contenido. Hoy cuido mucho mi contenido porque la gente me sigue mucho, sí, ¿sabes? Me sigue, está pendiente de todo lo que hago, quieras o no, y entonces esa parte también debo cuidar porque yo me ven como parte de la revista, ¿no? Entonces como que yo soy la pero ahí, por ejemplo, amiga, cuéntale a la gente, ¿tú cómo llevas tus redes sociales? ¿Cómo separas, por ejemplo, el tema de la revista con en cuanto al negocio y tu vida personal? Pues y Ariadna Martínez, ¿sabes? Así es lo que es, como lo hago, es realmente eso, separar totalmente, o sea, en la revista contenido exclusivamente de la revista, a menos que amerite que esté mi persona ahí presente, ¿no? Que últimamente yo he hecho muchos videos con toda la gente que ha estado en reportajes, con gente que está en portada quizá, entonces pues yo grabo videos así normales, a veces hacemos producción, a veces no, y es cuando aparezco yo, ¿no?, en escena, y pues la gente ya me ubica, ¿no?, de alguna forma ya sabe quién soy. Entonces eso sí, mi vida personal es totalmente diferente, sí, aún así, independientemente de que sea personal, también cuido mi contenido, ¿no? Sí. Porque no puedo subir las fotos que a veces yo quisiera subir así muy... No puedo, digo, no tengo marido, no tengo hijos, digo, por algo, sí. Pero aún así, sí, tengo que cuidar, a tu público, es mi imagen, ¿no? Fuera, claro, como todo el mundo dice, no, es que... Es tu marca personal. Es mi marca personal, exactamente. Así es. Entonces hay que cuidar todo eso, ¿qué es lo que quieres? Uh-huh. Sí, de hecho, algo muy importante que siempre les comentamos a ustedes es el branding personal, que lo platicamos, que también va a haber un tema de esto, ¿eh? Tenemos programado un programa de branding personal con expertos igual, y hablo precisamente de eso, o sea, en este caso, las personas, yo lo llego a notar, ¿no? Si tienen un negocio, como que todo lo mezclan. Porque yo igual, o sea, yo tengo varios igual negocios, pero trato de ser igual, como separarlos. ¿Para qué? Para que la gente vea que hay un contenido de diversión, un contenido de negocio y otro contenido, por ejemplo, de nosotras, ¿no? Justamente de lo que queremos con esto, aportarles valor, enseñarles, a lo mejor...
Digo, igual, quiero que se entienda que este programa, así como ustedes están aprendiendo, nosotros también estamos aprendiendo, pero nosotros somos el medio, somos el vehículo que estamos llevando el contenido con gente experta, justamente por eso te traemos invitados. En muchas ocasiones nos decían, es que queremos que se hable más de esto. Claro, porque esa es una realidad, hay mucha gente que no sabe de llevar a la mejor redes sociales, simplemente una fotografía, lo platicamos el sábado que tuvimos una reunión, y decíamos, es que una fotografía tiene que ser así, un video tiene que ser así. En tus historias, pues compártelo, pero a lo mejor, porque premia Instagram, sus algoritmos premian más. Bueno, pero es que además, Gaby, aquí tenemos diferente, o sea, una, tienes que cuidar de acuerdo a cada... Al perfil al que vas dirigido. Claro. No, sí. Social, porque no es lo mismo lo que puedes postear en Instagram, que en Facebook, que en Twitter, ¿no? Los que tenemos Twitter. Entonces son variantes y también sobre eso tenemos que conocer, ¿no? Sí. Y como tú dices, hay algoritmos, hay hashtag, hay tendencias. Estrategias que te llevan también a... Sí, claro, porque es súper diferente, eso es cierto, ¿eh? Yo lo he visto mucho en se me fue... el otro. ¿Cuál? Sí, o sea, todas las redes sociales sí es verdad, o sea, no es lo mismo que puedas, yo por ejemplo en Facebook tengo cierto target y en Instagram otra cosa, uh-huh. Puedo compartir otro tipo de contenido de valor, pero sí es verdad, o sea, entonces son pequeños detalles que a lo mejor nosotros igual los vamos descubriendo, digo, gente que ya es experta, pues ya te puede decir, ¿sabes qué? Llévatela por aquí, así vete es. Para allá, perfecto. Exacto. Oye, pues quiero hacer un paréntesis para saludar claro. A toda la gente que nos está viendo en este momento, que sí. Está conectados, un saludo a todos. Sí, por saludos, cierto, chicos. A por ahí nos ven, hasta, nos ven desde pues muchas partes, sí. Desde Sinaloa. Europa. Puebla. Bueno, chicas, pues bueno, yo sé que esto está pero sí genial. Pero vamos a ir a un corte. Se va a poner mejor. Ahorita regresamos, vamos a un corte y no se pueden perder a la invitada que va a entrar en este momento. Regresamos. Rehabilité Fisioterapia. Somos un centro de terapia física y rehabilitación especializados en traumatología, deportiva, estética y de relajación. Nos ubicamos en calle 21 de marzo 604, Colonia 5 Señores. Citas al 951-509-3674. ¡Te esperamos! Efectivamente, nuestra invitada de hoy es Frida Arellano, que yo creo que mucha gente ya la conoce. Frida, muchas gracias por venir primero. Ay, gracias. La introduzco un poquito de Frida. Frida empieza con ¿qué parió? Estudió comunicación en la Náhuac, le gusta el cine, le gusta, pues, comer. Ay, gracias, Ari. Y la conozco desde toda la vida, la quiero mucho, y para mí es un placer que esté aquí, que nos haya aceptado la invitación, porque tiene una agenda muy llena, entonces, nena, muchas gracias. Ay, muchísimas gracias, chicas. Bienvenida. Por haberme invitado, la verdad. Gracias. Me siento muy contenta de estar con mujeres tan chingonas como ustedes. No, y es un placer tenerte, que hayas aceptado, porque créanme que sí tiene la cartera súper llena. Sí, ha sido un poquillo complicado, pero... Yo, pues Ari prácticamente es mi tía, prácticamente es de mi familia. Entonces ya teníamos algo de tiempo que me estaba diciendo, es que quiero que hagas algo conmigo, que salgas en algún, no sé, en la revista, o que salgas en alguno de mis programas o algo por el estilo. Y por fin se dio la oportunidad de que tuviéramos un espacio las dos disponible, que me avisara con suficiente tiempo como para que yo dijera, ¿sabes qué? No voy a poner nada en este espacio que se lo voy a dedicar a Ari. O bueno, y en gracias. Este caso a ustedes. Pues. Gracias. No, gracias, chicas. Muchas gracias, Frida. Pues mira, la verdad es que hoy tocamos un tema que es muy vigente actualmente, ¿no? Y todo el mundo lo ve en las redes, todo el mundo quiere ser influencer, todo el mundo, quisiéramos que todo el mundo estuviera sobre nosotros los ojos, pero no todo se puede, y qué mejor tú para que nos comentes desde cuándo empezaste, cuál fue tu primera campaña,
¿Cuáles campañas tienes actualmente? No importa que digas marcas aquí. Se vale todo. Todo se vale, ok. Influencer o morir en el intento. Es clave, es clave, pero cuéntanos, queremos saber. ¿Sabes qué pasa con este tema de ser? Me voy a hacer un poquito para atrás porque claro. Siento que no te alcanzo a ver bien, entonces me siento un poquito como que te estoy dando la espalda. ¿Sabes qué es lo que pasa ahorita con el tema de los influencers? Que es como algo que está tan de moda, que todo el mundo quiere serlo y quieren llegar rápido. Sí. Entonces, piensan que es algo que no lleva trabajo, que es decir, güey, voy a subir una foto y ya, soy súper famoso y me van a pagar un montón, o sea. Entonces, por eso todo el mundo, sobre todo los que son de generaciones mucho más chicas, sí. O sea, más atrás, digo, no es como que yo sea muy grande, ¿verdad? Pero o sea, de generaciones como de más jóvenes, tienen esta idea del dinero fácil, de la fama fácil, todo fácil, y piensan que ser influencer nada más es tomarte una foto y ya la hiciste. Entonces, no, bueno, pero es un temita que vamos a tocar un poquito más atrás. Justo ahorita que estaba yo ahí atrás, estaba yo checando cuándo fue mi primera campaña. Y mi primera campaña fue hace 2 años. ¿Apenas 2 años? Sí, o sea, realmente yo no tiene mucho tiempo que estoy trabajando dentro de las redes sociales. Yo empecé a grabar con Que Parió, será hace unos 3, 4 años. Entonces, ¿estudiabas la uni, ¿no? Yo estudiaba en la universidad cuando empecé a grabar con los chicos de Que Parió. Y ahí fue donde mis redes empezaron a crecer un poquillo, porque ya los chicos de Que Parió ya traían de background la cumbia de Goku, que fue su primer video viral. Sí, que realmente la cumbia de Goku, no toda la gente lo sabe, pero fue el proyecto de tesis de Ronald. Ronald es el director de Que Parió. Él quería probar con su tesis que un video para hacerse viral o tiene que ser muy malo, tan malo que te dé risa y sea bueno, o demasiado bueno que digas, qué increíble video. Claro. O sea, entonces... Extremos, exactamente. Entonces él probó que un video muy, muy malo se puede volver viral. Y esa fue su tesis. Y así fue como nació la cumbia de Goku. Yo empecé a trabajar con ellos, creo que un año, año y medio, dos, después de la cumbia de Goku, y ahí fue donde mis redes empezaron a crecer un poco más. Pero realmente dedicándome a esto, llevo desde hace 2 años, mi primera campaña fue con Jumex. Entonces, claro. que digo, para hacer una primera campaña fue bastante buena, ¿no? Y aparte... ¿Y te pagaron? Ajá. Sí, por supuesto. Ahora. Sí. Oye, Frida, pero hay un tema que a mí en particular se me hace como muy interesante. Uh-huh. Que le cuentes a la gente qué hay detrás del éxito de a lo mejor tener muchos seguidores o ser influencer. Pues, ¿sabes? Es mucho cuidado de tu contenido, de en qué quieres enfocarte. O sea, no me refiero a que digas, o sea, bueno, sí, también, ¿no? De que digas, no sé, quiero enfocarme en viajes y todo lo que subas es de viajes, sino que tú permitas que las personas entren a tu mundo, a tu vida. Sin invadir. Entonces, esa privacidad, es, es que mira, yo estaba escuchando lo que hablaban hace un momento sobre dividir el trabajo con dividir tus redes sociales como privadas y así. Hay un punto en el que los influencers ya no pueden hacer eso. O sea, te vuelves como una persona hasta cierto punto un poquillo famosa. A mí no me gusta llamarme influencer porque siempre siento que es como para gente que tiene millones, ¿ya sabes? Ya escucharon la humildad, título. Se los dije. A mí no me gusta, o sea, pero sí sé que es lo que hago, pues, o sea... Claro. Entonces, siento que parte del éxito de un influencer es también la constancia y saber cómo te vas a dirigir a tu audiencia. Uh-huh. O sea, porque no es lo mismo la forma en la que yo me expreso con mis amigos que la forma en la que les voy a hablar a los que son mi audiencia. No tanto porque no los considere cercanos a mí, porque yo siempre les digo que ellos son pues lo más importante que yo tengo. Porque pues aparte de que me ayudan en mi trabajo, están en todos los momentos de mi día, o sea... Se vuelven parte de ti, sí. Tienes razón, o sea, pero hay un punto en el que ya no puedes dividir. O sea, yo no tengo más redes sociales que las que son mis redes sociales. Siempre has trabajado, ¿no? O sea, yo no tengo otra, no hay forma. Sí, entonces, sí. Y tampoco tengo esa sección de close friends, entonces todo el contenido que yo subo es para mis amigos cercanos y para mis seguidores que yo considero parte de mí. Entonces creo que parte del éxito de eso es volver a las personas cercanas a ti.
O sea, que sientan que forman parte de tu vida. Y que eres una persona natural, ¿no? Realmente. Sí, siento que el contenido que más destaca ahorita es mientras más natural, mejor. O sea, porque sí está muy padre, contenido súper producido, súper todo, pero... Pero también real, ¿no? O sea, sin caer en el plástico, pues, ¿no? De mostrarte cómo eres. Exactamente. Es que ¿sabes qué pasa con los influencers? Que es lo que yo les platico luego a algunas marcas, sobre todo aquí en Oaxaca, que no tienen tanto como la noción del trabajo con un influencer, porque pues hay que ser sinceros, Oaxaca está un poquillo atrasado en cuanto a ese tema. Sí, totalmente. Entonces... Un poquillo. Entonces Oaxaca está un poco... La valla del en vivo. Tenemos un visitante, para que no vean que tenemos dinero. Ya queremos para abajo, porque... ¡Ay, ya viene otro! Ajá. Es la buena del en vivo. Gatitos antiestrés. Ajá. Entonces aquí está este chiquitín. Bueno, no lo alcanzan a ver, pero ahorita se los enseñamos. ¿Qué estaba yo diciendo? Sí, de que la gente entienda. Claro. Oaxaca va un poquillo atrasado en cuanto a las redes sociales, entonces a veces hay que explicarles a las marcas cómo es que tu trabajo funciona, porque no lo comprenden mucho, ¿no? Entonces, sin embargo, poco a poco, ¿no? Como que se está abriendo, hay muchas marcas que como que quieren, pero no saben cómo, y entonces a lo mejor hay que un poquito educarlos en cuanto a eso. Te voy a decir la verdad, o sea, ya ahorita, a la fecha, cuando yo hice mi primera campaña, sí ha cambiado mucho, ¿eh? O sea, ya como que las marcas sí dicen, bueno, puede que nos funcione, puede que lo hagamos, pero sí todavía tenemos un camino bastante largo por recorrer. Ay, pero yo iba a otro punto con esto. Se me fue. De lo que compartes, el contenido de Oaxaca, que vamos atrasados, pero ahí puede cambiar. Créanme que estamos tan interesadas. Mira, yo creo que, por ejemplo, lo que tú decías, retomo, de que a veces no es posible cuidar tu marca personal, como en mi caso, ¿no? Yo te puedo decir, yo tengo una revista y, por ejemplo, en mi red personal también llega un momento en que se mezcla, claro, porque... pues algún backstage o algo que gracioso que haya pasado durante una sesión de fotos, claro. Ahí lo meto, pues ahí ya hilé qué es lo que estaba diciendo. Es que saben, esto me pasa muchísimo, como siempre tengo tantas cosas metidas en la cabeza, de pronto estoy hablando de un tema y me acuerdo de otra cosa y voy cambiando, entonces me pasa muchísimo. Yo les estaba platicando, parte de lo que hacemos los influencers, porque ustedes, ¿qué prefieren? Que una persona increíblemente famosa llegue y te diga, compra esto. Uh-huh. O que llegue tu mejor amiga y te diga, compré esto y me encantó. Sí, por confianza totalmente. Exactamente. Amigos, claro. Entonces, ese es el trabajo de un influencer. O sea, generar esa... Exactamente. Ese contacto, ¿no? Aunque no nos conozcamos, claro. Yo sé que... Con confianza de que me vas a recomendar algo bueno. Exactamente. ¿No? Que me va a ser funcional, ¿no? Sabes que yo cuido mucho eso. O sea, a mí sí. Me mandan cosas como no tienes idea, o sea, de muchísimas marcas, algunas más chicas o más grandes. Yo siempre que me escriben y me dicen, oye, te quiero mandar algo, les digo, te agradezco muchísimo que me lo quieras enviar, pero necesito que seas consciente de que si no me gusta tu producto o no tiene la calidad sí, que claro, yo, no que lo no lo voy a publicar, porque va de por medio mi nombre, y la recomendación de que exactamente. Y es lo que yo siempre les digo a quienes está empezando, ¿no? Porque ya sea modelos, ya sea lo que sea, que por ejemplo en el caso de modelos, que yo también trabajo con modelos, ya les hablo un fotógrafo a cualquier marca y quieren hacer, les digo, no, cuiden su imagen, o sea, cuídenme a mí también, porque imagínate, si ven, la primera la ven en una producción bonita con la revista y de repente la ven con un diseñador que a lo mejor no cumple con los estándares que nosotros estamos acostumbrados a manejar, pues, o sea, pues todo se va para abajo. Y sí, claro. Y digo igual a todo el mundo, cuiden, porque como dice Frida, es la calidad, es lo del que trabajo, estás proyectando sí. Y lo que estás vendiendo. Entonces tiene que ser muy impecable, muy bien, y seguir una línea que tú ya tienes trazada, como en su casa. Yo, pues, como les digo, nos conocemos bien, entonces lo que me dice, ay, fíjate, Ari, ¿qué es esto? Y le digo, pues, sí, yo estoy igual, ¿no? Igual a mí me hablan y me dicen, pero pues no puedo aceptar así como a quien sea y como quieran, porque también manejo unos estándares de calidad, digamos en este caso, que debe, el público tiene que ver otra cosa, algo muy ligado, sí, ¿no? No cualquier... Sí, claro. Es que es lo que pasa mucho cuando, como lo mencionas, cuando alguien está empezando, que si quieren
que sea muy rápido, entonces empiezan como que a deslumbrar de que les manden algo o de que algún fotógrafo llegue y les diga, oye, quiero trabajar contigo. Okay. Pero tienes que cuidar mucho, uh-huh. O sea, porque tienes que saber qué es lo que quieres. No es lo mismo lo que mencionabas hace ratito y lo que estábamos hablando. No es lo mismo tener muchos seguidores que ser una influencer. O sea, son cosas completamente diferentes. Porque a una marca, de que le, y es parte de lo que yo he tratado de hablar con las marcas de aquí de Oaxaca. Yo, de hecho, marcas oaxaqueñas no tengo colaboraciones más que con Flores de Oaxaca y con Casa Oaxaca. O sea, son las únicas marcas con las que yo he trabajado de aquí porque entienden y pagan el precio. Claro. O sea, no, de hecho ya más adelante les voy a contar una muy mala experiencia que tuve con una empresa aquí oaxaqueña, que es así, no voy a decir quién fue, pero fue una muy mala experiencia con ellos. Es que espérense, porque viene el corte, o sea, déjenlo para el corte. Bueno, espérense, el corte. No, pero ahorita yo les digo, no, tienen que dejar eso para después. Pero ahí, ajá. Pero no definitivamente no es lo mismo. A una marca, ¿de qué le sirve que tengas 20,000, 25,000 seguidores y tus reacciones estén en 500? Sí, se ve. O sea, de que suben. No, deja tu contar, no se ve real. Es gente que te sigue porque tal vez eres bonito, tal vez en algún momento dijeron, ay, me cayó bien o cualquiera, pero no les interesa lo que estás diciendo. Exactamente, o no necesariamente se refiere a que hayan comprado bots o que hayan comprado seguidores, no. Simplemente son personas a las que no les interesa tu contenido. Claro. Entonces, a una marca eso no les sirve. Tener muchos seguidores no es igual a ser influencer. O sea, no. Ser influencer es influenciar a las personas. La gente tiene que escuchar lo que dices. O sea, me pasó en alguna ocasión que una chica que también dice que. Dice, no, pues es que yo no aguanto ver sus historias, no veo más de dos historias, me aburre. Y yo, pues tal vez a ti, pero a 15,000 personas sí les interesa, claro, lo que yo digo, sí, entonces, sí, sí. Gracias. Ah, pero eso te lo dijeron a ti. Se lo dijo y estaba coincidentemente mi mejor amigo escuchando, y yo de que. Qué lástima, amiga. Bueno, ya, nos vamos a corte. No. O sea, que ya sé que esto está buenísimo, pero bueno. El chisme, ya me iba yo a explayar aquí. Acuérdense que vamos a regresar con cosas maravillosas que nos va a contar Frida, unos chismecillos por ahí. Así que vamos a un corte y regresamos. Rehabilité Fisioterapia. Somos un centro de terapia física y rehabilitación especializados en traumatología, deportiva, estética y de relajación. Nos ubicamos en calle 21 de marzo 604, Colonia 5 Señores. Citas al 951-509-3674. ¡Te esperamos! No, pero vamos a decirle a la gente lo que nos quedamos, porque acuérdense que Frida quedó de contarnos una mala experiencia. Pero antes, espérame. Es que todo está buenísimo. Son tantas cosas que bueno, que es mejor que ella, que nos puede... Sí. Frida, ¿tú crees que una persona que tenga menos de 10,000 seguidores puede ser influencer? Por supuesto que sí. Hay niveles de influencers. Están los que son microinfluencers y después pues ya... Hay categorías de influencers. Y de hecho, hay muchísimas marcas nacionales que se enfocan en microinfluencers, que son personas con menos de 10,000, porque el contenido que aún están generando es muy cercano a las personas. Se les llama también brand lovers, que son personas que su contenido es
para familia, amigos, conocidos. Es un núcleo más cerrado y tienen un poco más de influencia. De hecho, hay un tema ahí que es tal vez importante mencionar, que muchas personas no saben, y es por eso que se da esta situación de que no diferencian entre muchos seguidores e influencers. El nivel de engagement. Estaba yo viendo hace poco unas páginas que analizan el engagement y hay muchas personas preguntando, ¿qué es engagement? Uh-huh. El engagement es la interacción que tú como influencer, que tú como persona pública, que tú en tus redes generas con quienes te siguen. O sea, son los likes, son los comentarios, las veces que se guarda tu fotografía, las veces que se comparte la fotografía. O sea, es todo eso se analiza. De hecho, las marcas con las que yo trabajo, antes de contratarme, me piden un... Estadísticas. Entonces, me piden siempre actualizadas capturas de pantalla de todas las estadísticas que te entrega Instagram. Y todavía ellos hacen como su research más a fondo del contenido. Generalmente se toman como las 10 primeras fotografías o los 10 primeros videos que tienes para sacar la cantidad de engagement que generas. Cuando tú eres un micro-influencer o un influencer pequeño, tu nivel de engagement es muy alto. Cuando vas creciendo y llegas a tener millones de seguidores, ponle una Kylie Jenner, tu engagement baja. Pero estás de acuerdo que el 1% de hecho, claro. Kylie Jenner tiene creo que el 6% de engagement. Que su 6% es muchísimo más que mi 100%, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo, por ejemplo, pero yo soy muy buena. O sea, yo tengo entre el 16 y el 17%, que es muy alto. Un engagement normal anda como por el 10%. Entonces, yo estoy bastante arriba para el contenido, o sea, para la cantidad de seguidores que tengo, estoy bastante arriba. Entonces, arriba del 10% es excelente engagement. Entonces, mientras menos seguidores tengas, mayor debe ser tu engagement. Y es que ahí entra, por ejemplo, o sea, tu porcentaje. Ay, perdón, entra lo que dijiste hace rato. Es que, ¿de qué te sirve tener 25 mil, 30 mil, 50 mil seguidores y tienes... Que no te peleen. Like, no, o sea, mil. Siempre el 1%, el 5% de tu total. Y la gente no te está viendo. Entonces, a mí, por ejemplo, como marca, lo que decía, no me sirve. Porque si la gente no me va a comprar. No hay interacción, aparte. Pero muchas, las marcas aquí en Oaxaca no entienden esa parte. Entonces hay que explicarles porque me dicen no. Espera, si nos dan así, porque como que muchas veces dicen, ah, mira, es que tu influencer es una gente por ahí. Sí, que le dan 25 mil. No, yo siempre les he dicho no, porque además, mira, se nota que es. No, pero también es negación, ¿no? O invertir en un profesional que también te oriente en cuanto a tu marca, ¿no? Hacia dónde va. Eso que vamos, o sea, si tú no te conoces y no sabes cuál es como tu producto o cuál es tu plus que les has entregado a la persona, ¿no? Claro. Pues es que también ahí viene la negación, no, yo no lo necesito porque yo vendo tanto, ¿no? O sea, al final te tienes también que involucrar en lo nuevo, o sea, como... Y sabes, no es algo tan sencillo. De hecho, hay veces en las que yo platico con mi mamá y le digo, esta foto les va a gustar mucho, ya sé. Y de pronto y yo sé de que, ¿cómo? 7,000, y yo... Y de pronto una foto en la que según yo me veo 12,000, y yo, ¿qué está pasando aquí? En ese aspecto yo... ¿Cómo lo vivió esa tu familia? Porque digo, en el momento en el que tú empezaste a percibir que crecían tus seguidores y que tú, o sea, y que la gente ya te reconocía, pues, ¿no? Pero no, qué rápido. Pero yo como parte de su familia, bueno, que te diga, yo como parte de su familia, sí, de repente dije, Frida, y de repente Frida volteó y ya Frida estaba hasta acá. ¿Cómo lo tomó? Porque digo, a lo mejor tus papás eran como, yo no salgo, ¿no? Yo no voy a salir o no sé, o sea, ¿cómo manejas eso? Fíjate que al principio... O sea, mi mamá me decía, es que tienes que trabajar, y yo... Estoy trabajando mucho. Pero porque ella cree, o sea, claro, pues tienen esta mentalidad de que trabajo es en una oficina, ¿no? Tenía, porque ya cambió. Ahora, sí, tenía. Al principio de todo esto, como pues evidentemente no... Estás empezando, o sea, tus primeras campañas siempre son pequeñas, o sea, no te pagan mucho y así. ¿Cuántos seguidores tenías que hice en tu primera campaña aproximadamente? Yo tenía como 5,000. 6,000 seguidores. Ahí es donde entras lo que dije. Es lo que les platicaba yo de microinfluencer. Y de hecho, esa primera campaña, o sea, a comparación del número de interacciones que tengo ahora, la veo y digo, ah, su mecha, ¿cómo me contrataron para esto?
Pero pues era mi primera campaña. Sí, claro. Es que hay gente que de verdad tiene la visión y ve más y entiende lo que tú le estás explicando. Sí, por ejemplo, yo ya con Nestlé ya he trabajado creo que 3 veces con Nestlé. O sea, yo tengo campañas puras nacionales. O sea, recientemente estuve con Nestlé, Jumex, Holanda, Warner Bros. Cuando salió la película de La Monja. Hice una campaña social con Saba, que por cada like o interacción que hubiera con mi contenido iban a regalar paquetes de toallas sanitarias a niñas de comunidades de escasos recursos. Trabajé ahorita con Modelo, ya con la cervecería Modelo, ya está, esta es mi segunda campaña con ellos. Ahorita acabo de firmar con una línea, una marca de bebidas que se llama Helix. Y voy a empezar, de hecho este mes se inicia la campaña con ellos, igual son 3 meses de esa campaña, pues marcas oaxaqueñas, te digo, Flores de Oaxaca, Casa Oaxaca, ¿no? Solamente ellos, con ellos he trabajado. ¿Con quién más? ¿Y revistas? ¿Quién más? Por supuesto, con Vida y Estilo. Entonces sí, yo pues manejo puras campañas nacionales. Y ahí, por ejemplo, Frida, lo que nos comentabas hace rato de la mala experiencia que tuviste, ¿cómo lo manejaste? Hace cuenta que la mayoría de las marcas, yo siempre he considerado que cuando una marca te contacta directamente por correo, es más formal, sí. Claro. Pero muchas marcas te escriben también directamente. Es que es muy difícil, porque dentro de este mundo hay mucho fraude. Mucho, o sea, ustedes no, si yo les enseño mi bandeja de entrada, colaboración pagada con no sé quién, entonces tienes, con el tiempo empiezas a hacerte ojo de qué marcas realmente sí y con quiénes realmente dices, esto está raro, te pago $300,000 por un post y tú de qué. O sea, no. Me parecía algo raro, yo aquí. Demasiado bueno para ser verdad, o sea, como que te empiezas a hacer el ojo de que cuáles sí y cuáles no. Y en esta ocasión, esta marca me escribió a través de mi Instagram. Yo trato lo más que puedo de mantenerme al día con los mensajes, o sea, creo que en la nueva actualización ya todos nos aparece, pero a mí se me desbloqueó hasta que llegué a los 10,000, que era cuando solamente algunas personas tenían esta función de que tienes tus mensajes que son de tus amigos, tienes unos generales donde pues los filtros, exactamente. Y hay uno que son como mensajes que tienes que abrir y eso. Sí. No, pero que no son tus contactos. Ajá, los que no son de tus contactos. Pasa los filtros. Ah. Antes era todo en uno. Se desbloqueaba hasta que llegabas a los 10,000 seguidores, igual que el swipe up. Después de los 10,000, ya te dan el swipe up. Ahorita no sé, creo que ya. Creo que ya. Sí, ok. Ah, bueno. Pronto. Entonces, yo trato de mantenerme como muy al día de los mensajes que me llegan en los filtrados, porque a veces me piden favores, por ejemplo, de ¿puedes ayudarme a compartir que mi hermana necesita sangre? Y yo soy mucho de campañas sociales. O sea, de hecho ahorita, qué bueno que lo dije, porque tengo que subir una campaña que me pidieron el favor de una casa hogar para niños con cáncer. Entonces, ese tipo de campañas a mí me gustan mucho y esas las hago gratuitas, o sea... Sí. Entonces, bueno. Consciente. Es que pues hay que regresar un poquito, claro. O sea, no estás ahí parado nada más porque sí, o sea, la gente te está queriendo poner ahí. Sí. Y si te ganas su cariño, vas a quedarte ahí. Pero si los haces enojar, sí, que ahorita claro. Se puso muchísimo de moda esto de cancelar gente, ¿no? Y moles, vámonos. Sí. Pues James, un maquillista muy famoso, perdió 3 millones de seguidores en un día. O sea, imagínate, te bajan, pues, o sea, les caes mal y vámonos. Y es lo que decimos, ¿no? El cuidar el contenido, cuidar todo. Hay que cuidar todo, de todo, hasta lo más chiquito. Lo que decías hace rato, que quieras a tus seguidores. Sí, o sea, los tienes. Que la gente note que de verdad es el cariño. Sí. Yo los defiendo muchísimo, o sea, con mis niños no se meten. Mis niños. Oye, pero cosas así. Yo era el chisme. Ay, chisme. Perdón, es que me voy. La marca me escribió a través de Instagram, entonces pues yo como es una marca conocida, pues la abrí, ¿no? Entonces y era su perfil oficial y esto, entonces la abrí. Y me estaban ofreciendo enviarme un producto comestible. Ah, no voy a decir qué, porque...
un producto comestible para que les hiciera unas historias en Instagram. Entonces dije, claro que sí, con todo gusto te envío mis estadísticas, te envío un presupuesto y te envío una idea de una campaña que podemos usar, no sé, cierto número de historias, tal, entonces no. Y pasaron un par de horas, me parece, y que me contesta la persona, ok, Frida, no sé cuáles sean tus pretensiones, pero nosotros pensábamos enviarte esto, que subieras tus historias, unas 5 o 6 historias, y si nos gustaba tu contenido, te contratábamos. Y yo, lo lamento mucho, pero pues yo no voy a trabajar así contigo, o sea, tú... ¿Y de esa forma tan prepotente? Es que fue la elección de palabras, o sea, si me lo hubiera dicho de otra forma, pues no me hubiera yo molestado, pero elegir la palabra, tus pretensiones. Cuando fueron ellos los que me buscaron a mí, si me buscaste tú, es porque te gustó mi contenido, o sea, no llegaste conmigo nada más porque sí. Tienes que ver, conoces a la persona, digo, porque cada marca tiene que elegir a sus, a los influencers que van a servir para su propósito. Exactamente. No puedes, es como si, digo, o sea, yo soy muy consciente que existe todo tipo de contenido y que todo tipo de contenido es válido. Si a ti te gusta hacer contenido para adultos, está excelente. Si a ti te gusta hacer contenido infantil, excelente. O sea, cada uno tiene su marca. Pero, por ejemplo, no me imagino a Jumex contratando a una actriz porno, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, si ellos llegan, ellos como marca tuvieron que haber hecho su análisis del perfil de la persona para decidir queremos trabajar con ella. O sea, porque quisieron trabajar conmigo y no con alguna otra chica aquí. Entonces, elegir la palabra pretensiones cuando ellos fueron los que me buscaron, o sea, dije, y después de eso dije, yo no voy a volver a trabajar con marcas de Oaxaca. O sea, hasta que, y a veces que me llaman y me dicen, oye, tal, entonces ya asisto a la reunión, platicamos, muestro mis estadísticas, les muestro las marcas con las que he trabajado, les muestro costos, o sea, todo, y ya ellos deciden si sí, si no. Entonces, no, y sobre todo lo que y decías, si a mí me gusta, aparte. Claro, o sea, no, de que la diferencia es que tú sí vendes. O sea, si me explico, a ellos les va a servir lo que tú sí vas a vender. De hecho, hay campañas en las que yo he trabajado, aparte del pago que ellos hacen, ahora sí que pudiera llamarse como por comisiones, de que me dan un extra por la cantidad de personas que descargan, por ejemplo, la aplicación o descargan tal cosa. Y pues, me, como si... La gente que me ve sí pone atención a lo que les digo. Y de hecho he descubierto en parte que a mis seguidores les encanta escribir. Digo, porque hay mucha gente que no hace este tipo de dinámicas de porque sus seguidores no escriben tanto. Tal vez son más como de reaccionar de que corazoncitos o emojis o eso. Y a los míos les encanta escribir. Okay. O sea, yo hice un giveaway para Casa Oaxaca. Y la dinámica fue, cuéntame, ¿fue ese? No, fue el giveaway de... Flores, ¿no? No, de modelo. Cuéntame cuál fue tu experiencia más divertida en una borrachera, pues, en una fiesta. Me mandaron unas cartas bíblicas, divertidísimo. Pues. Toda su historia completa. Sí, y es muy, y me gusta porque la gente se quedaba, y yo conté las mejores, y la gente votaba. O sea, entonces para ver, entonces o sea, estaban interesados. Sí. Y lo que acabaste de decir algo bien importante, o sea, tú no recomiendas algo obviamente que tú, a lo mejor no es que consumas o conozcas, pero que tengas esa plena confianza. Y volvemos a lo mismo, que es cuando yo por confianza, aunque lo vea con otra persona, yo me voy con Frida porque con ella conecté. Claro. Sí, exactamente. Exacto, es la conexión, ¿no? Uh-huh. Siempre es básico, como dice ella. Sí. Que la gente la sigue, y la gente la sigue por, de forma natural. Claro. ¿No? Yo veo que... Por lo que sí, te has dicho, justo. Bueno, y es que también es muy importante, y con ello lo aprendí un poco, es cómo tomas las fotografías. O sea, a veces me ha pedido ella, oye, Ari, tómame una foto con nosotros en algún lugar, y yo, no, y por ejemplo, ahora fuimos a la playa hace unas semanas, y ella me tomó unas fotos que ven en mi Instagram, ella fue la que me las tomó y me decía, así. Te vas educando también. Sí, vas aprendiendo. Porque sabes que nos pasaba mucho al principio con mi mamá, me tomaba una foto. Yo veía la foto y yo, mamá, ¿qué no viste que está la botella de coca aquí? Una toalla tirada de este lado, o sea, ¿qué no viste? Ah, sí, ¿verdad? Y yo, sí, pues mamá. Bueno, chicas, es tiempo de otro corte. ¿Ya? Es momento de corte. Está buenísimo esto, Frida, aún tiene muchísimo más cosas que contarnos. Volvamos un corte y regresamos. Thank you.
Soy Juani Cosme, estilista profesional, propietaria de Polo by Juani Cosme. ¿Qué tal? Soy Javier Ledesma, futbolista profesional, titán de los Alebrijes de Oaxaca. Hola, soy Miguel Ávila, arquitecto y jefe de Miguel Ávila Arquitectura. ¿Qué tal? Roberto Medero, director de Finstall, Centro de Negocios. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Figueroa, dueño de una empresa llamada Tu Mandadito. Listo, pues ya estamos de regreso. Nos quedamos en que Frida nos iba a contar un poquito de lo que hay detrás de la realidad de todo lo que se postea, vamos, ¿no? De las redes, ¿no? Sí. Que no todo lo que vemos es real. Es bien, ¿no? ¿Cómo, o sea, cómo, que cómo, es. Sí, o sea, que en determinado momento todo lo que podemos ver a través de algún seguidor, que no es precisamente así, o sea, que no sabemos que la gente también se siente triste. No, yo creo que, o sea, lo que quieren decir es que, por ejemplo, yo lo que subo no es todo siempre es felicidad, ¿no? Es que la gente, como parte de ser influencer es volverte su amigo, sienten que estás, que todo lo que publicas es lo que pasa en tu vida todo el tiempo. Y esto no necesariamente es real. O sea, es lo que hablábamos hace un momento. Tenemos periodos como todos los seres humanos. Claro. Aparte de eso también es, pero aparte de eso también es la situación de que hay que recordar que las fotografías que nosotros estamos posteando son fotografías trabajadas. Es lo que hablábamos hace un segundo. Hace mamá, rato. ¿No te diste cuenta que está la botella de coca y que está una toalla? Detrás de cada fotografía hay una planeación. Y es evidente que nosotros, que es parte de nuestro, esto se ha vuelto un trabajo para nosotros. Entonces es evidente que yo no voy a postear un video mío llorando porque afectaría la imagen que tú tienes de mí como influencer. Claro. Entonces, justo en Navidad, en Año Nuevo, que son temporadas, como lo mencionábamos hace un rato, temporadas muy depresivas, muy tristes para muchas personas que se sienten solos, yo cada año hago un mensaje de agradecimiento a mis seguidores porque yo no estaría trabajando o viviendo en parte de esto, claro, sino para por ellos. Si ellos no tuvieran el gusto, la confianza de escucharme o de seguir las recomendaciones que yo les doy. Entonces yo cada año les deseo lo mejor, les doy como un mensaje de agradecimiento y todo. Y este año en específico, yo creo que por la situación de la pandemia, recibí muchos mensajes de me siento solo, siento que mi vida no vale, estoy deprimido desde hace no sé cuánto, mi familia no me escucha, o sea, muchos mensajes. Y ese fue el momento donde yo dije, no puedo, yo normalmente en la vida soy muy alegre, o sea, siempre estoy sonriendo, es muy raro que alguien me haga enojar, o sea, se burlan de mí, a mí me da risa, o sea, y me echo más a mí misma, porque pues estoy acostumbrada a llevarme la vida como resiliente. Sí, lo más ligero posible, o sea, no vale la pena enojarse, entonces fue cuando yo decidí dejarles un mensaje y decirles, ¿sabes? Yo tengo una sección en Instagram que se llama La Tóxica, que es los jueves, vayan a verla. Normalmente es en las noches, ¿verdad? Estoy pensando en cambiarla un poquillo más temprano para que tengan todo el día para verla, o sea. Jueves, no, está bien a las 8 porque las 7 tienen que verla. Se quedan las historias desde la quieren ver. Y coincidentemente, el jueves antes del mensaje de Navidad, yo no había hecho La Tóxica, porque estaba pasando por un momento en mi vida verdaderamente depresivo, o sea, de esos momentos que todos tenemos, en los que no te puedes ni levantar de la cama, en los que te la pasas todo el día llorando, o sea, yo amanecí ese jueves hinchada, o sea, llorona, así pues, o sea, no se me veían los ojos, de esas de que los párpados hinchados, horrible. Y les dije, ¿saben qué? Ustedes no se enteraron, porque yo no se los compartí. Pero yo no paso todos mis días de la manera más feliz y ustedes tienen que recordar que el contenido que estoy subiendo aquí es un contenido
que en su mayoría es natural, pero tiene una parte de planeación. O sea, entonces no siempre estamos felices, no siempre todo es perfecto. Detrás de la foto a veces dices, ¡ay, qué precioso se ve esto! Y no sabes que estoy sentada en un charco de agua con el pie así levantado porque, o sea, tú levitando, no tienes idea. Levitando un poquillo ahí para que no, o sea, es, hay mucho que no se ve detrás de las redes y no debemos dejarnos llevar por el contenido que vemos. A veces vemos parejas que, ay, súper felices, sí, y por detrás están divorciando, o sea, de influencers me refiero. O sea, entonces, sí, es necesario que la gente recuerde que no todo es como se ve. Sí. O sea, que esto al final del día... Que somos un ser humano como cualquier exactamente, otro. Que al final del día esto es un trabajo. O sea, y tú en tu trabajo vas a hacer lo mejor que puedas. Entonces, a mí no me... Sí, a veces es bueno compartir que no estás pasando por un buen momento, pero no es el contenido que quieres todo el tiempo. Uh-huh. ¿Qué prefieres? Estar, ¿seguir a una persona que te hace sentir alegre y feliz, aunque sea 15 segundos que le dura la historia, o ver a una persona que se la pasa llorando? No, pues evidentemente vas a preferir a alguien que te levante un poquito. Que te levante la energía, ¿no? Entonces es por eso que no se comparte tanto ese tipo de contenido, pero sí es importante recordar que los influencers y famosos, lo que sea, al final siguen siendo personas. Y pues van a tener momentos altos y bajos. Sí, días flacos, ¿no? De plano, dices, pues hoy no quiero. O sea, es claro, válido, creo. Claro que es sí. Válido, o sea, que es también normal tengas y sano tener un momento de tristeza. Pues sí, definitivamente. ¿Y tú has pensado después, o sea, hasta cuándo quieres ser influencer o en qué momento de tu vida vas a algún día a trabajar? ¿En qué vas a trabajar, no? Según. Pues fíjate que yo realmente esto no. Yo porque no. A ella quiere, o sea, a ella le encanta la actuación, sí. O sea, déjame decirle, le encanta el cine y yo me gustaría verla por ahí en una película. A mí también. De hecho, yo ya me había ido a vivir a México. Ajá. Para empezar con eso, pero justo pandemia. Pandemia mundial, me regresé. Pero. Fíjate que también esto de ser influencer no supe en qué momento pasó, como que de pronto solo pasó. O sea, creo que ahorita hablábamos hace ratito de TikTok. A mí antes no me gustaba TikTok, empecé a usarlo más porque ahorita estoy haciendo transmisiones en vivo a través de una red social que se llama Twitch, y mucha gente que consume Twitch consume mucho TikTok, entonces por eso empecé con TikTok para hacer promoción. Pero a mí no me gusta porque siento que es una red social de fama instantánea. O sea, yo empecé que será hace un mes, dos meses mucho a hacer TikToks y ya somos casi 18 mil personas, pues, o sea... Imagínate la cantidad en dos meses. Es una cosa instantánea, pues, si tengo videos con arriba de 2 mil, yo creo que de 200, sí, de alguna 000. Forma, los que te siguen en Instagram, ¿te gusta también para tu referencia? Bueno, sí. Siento que como que la gente crece muy rápido. O sea, ves a veces contenido que es nada más... Porque TikTok es eso, repetir las frases de otros videos y hacerlo más... Y la verdad es que uno lo hace más gracioso. Sí, ¿eh? Es que realmente tenga un no valor. No es como un contenido... Al menos que... Y para eso sí, claro, es muy difícil crecer también, para ese tipo de contenido. Entonces, por eso a mí no me gustaba TikTok. Pero es algo que simplemente como que me llegó. Y dije, bueno, pues lo voy a tomar. Pero realmente verlo como una carrera nunca había sido mi plan, pues, o sea, yo siempre me he querido dedicar a la actuación y todavía tengo el plan de, en cuanto esto se calme un poquillo más, regresarme a México, pero... Seguir con los planes, ¿no? Sí, sí, lo bueno de esto es que por este estilo de trabajo que yo tengo, puedo dedicarme a entrar a cursos, a ir a castings, a todo eso. Libertad de tiempo, ¿no? Tengo todo el tiempo, porque mi teléfono es mi oficina. O sea, hace... Igual. Hace como un año me lo robaron, casi me muero. No, sí, es que perderlo, que te roben el teléfono, ay, en la actualidad es horrible. Es horrible. O sea, hace como un año me lo robaron y no, fue lo peor para mí. Perdí. Ah, porque aparte de esto, yo me dedico a vender obra de arte porque mi mamá es pintora, entonces me dedico a vender sus artes. Dolores Arellano, por favor, sigan a Dolores Arellano. ¿Qué les digo? Y es obvio, microbio. Oye, Frida, y otra cosa ahí que, por ejemplo, ¿a ti te ha llegado el tema del acoso? Fíjate que para la cantidad de seguidores que tengo, pudiera hasta incluso decir que no.
O sea, son contadísimas las personas que me, o sea, de, que casi casi lo puedo yo contar con una mano, pues, que me escriben cosas feas o que me escriben, me manda. De hecho, hace poco platicaba yo con una conocida, que conocida amiga, que me dice, oye Frida, ¿cómo manejas los mensajes feos y los? Porque a ella le han, mandado fotos hasta de partes íntimas, pues, sí, o sea, sí, sí. Y a mí también, alguna vez. Y, pero sí, no. Sí, o sea, para empezar, ¿en qué cabeza cabe mandarle a una chava que no conoces, uy, me voy a tomar una foto y te la voy a mandar? O sea, pues sí, caben algunas cabezas, ¿eh? ¿En dónde? O sea, ¿cómo, cómo por qué? Estás tan orgulloso que es chiquitito y todavía lo mandas. Ándale, ahora, sí, no, amigo, por fíjate, favor. Que yo creo que más que acoso son seguidores fans, ¿no? O sea, gente que te invita, o no sé, si a mí me invitan, yo me imagino a ti, él te han de invitar como por 20ava vez, muchas más veces, ¿no? A mí me hablan y, oye, es que te invito para tomar un café, que tal, tal, tal. ¿Eso cómo, cómo lo manejas también? Porque ha de haber muchos fans de ese tipo de que, oye, ¿cuándo? No, o sea, de que me los he encontrado y me saludan y así. La primera vez que me pidieron una foto, yo de, ¿seguro? ¿Sabes quién soy yo? Hola. Te pago. Te pago por tomarte una foto conmigo. No, pero realmente casi no me pasa. O sea, si tú te metes a revisar mis redes... Si tú te metes a revisar mis redes, los mensajes que tengo siempre son que, qué bonita sonrisa, gracias por estar con nosotros, ¿no? Se portan conmigo, chulos, pues, ¡ay! Uh-huh. Entonces, casi no me pasa, pero sí soy consciente que es una situación, yo soy de la idea que lo mejor es ignorarlos, y si te incomodan mucho, bloquearlos. Sí, sí, pero claro, también tiene que ver mucho el contenido que tú creas y que por eso sí, también cierto, es el público que te sigue y obviamente, o sea, por eso es tu bajo no están índice esperando, de estos comentarios, ¿no? Porque es exacto hacia dónde vas, pues, bueno, qué Frida, mensajes. ¿Qué ya crees? Estamos a casi de punto. Estamos a punto de terminar, pero tenemos que agradecerle primero a todos nuestros patrocinadores. Oye, pero antes de que podamos concluir que nos queda como 5 minutos todavía, ¿verdad? Dos. ¿Qué les dirías que no hicieran si quieren ser influencer? ¿Qué es lo que debe evitar la gente? Evitar. Más bien lo que tendrían que hacer es cuidar el contenido, o sea, enfocarse en algo y decidir hacia qué van. O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres que...? Porque dependiendo de lo que en lo que enfoques son las marcas que te van a contactar después. Entonces, ¿con qué marca quieres trabajar? ¿Quieres trabajar con una marca de condones o quieres trabajar con Cumex, por ejemplo? Tú tienes que decidir qué tipo de contenido vas a generar y qué tipo de seguidores quieres tener en tus redes sociales. Entonces es a partir de eso que pues generas tu contenido y que pues tratas de evitar como la controversia sobre todo, ¿verdad? Claro. Pues bueno, gracias Frida, primero. Gracias. Muchas gracias por el tiempo, la verdad que aportaste muchísimo valor, que es el objetivo de Empoderadas y Chingonas. Esperemos continuidad porque queremos la parte 2. No, hombre, yo me echo las transmisiones en vivo de 5 horas y ya me di cuenta por qué, parezco merolico. No, pero es lo importante que nos tienes aquí todos enfocados. Pero bueno, es hora de agradecerle a nuestros patrocinadores. Bien, pues bueno, muchas gracias. Agradecemos a nuestros patrocinadores como Nice Define Tu Estilo, a Esme Morales Boutique, a Rabón Mezcana Artesanal, que es quien nos ha traído esas hermosas piezas el día de hoy, así también como a Mar By Art, que es una joyería de esmeraldas, Daniela Martínez, Marlet Aguilar y Mami Papi, todo para bebé. Muchas gracias. Pues muchas gracias también a Maggie Token, que es, no es una marca de mezcal, sino es una experiencia de inversión. A Fit Plus by Lupita Herrera, muchas gracias Lupita Herrera. A Clínica Rehabilité y a De Bebé, que tiene todo para sus bebés de 0 a 3 años. También, si ustedes necesitan un lugar donde les saniticen, tenemos a Biosanitización. Ya saben que ellos pueden ir hasta su domicilio, la verdad que muchísimas gracias. Ellos nos mantienen limpios y desinfectados siempre. Muchísimas gracias también a la revista Vida y Estilo por dejarnos compartir este contenido con ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron. No se pierdan el siguiente programa porque les va a encantar, sobre todo porque es un tema muy sensible por el tema de los animales. ¿Cuál es su importancia ahora en tiempos de pandemia? Chicos, y, oye, también quiero agradecer a
Hani Tello, que nos hizo el favor claro, de maquillarnos, se nos salió Hani hermosa. Que no, me peinó, mira, súper bonito, una hermosa. Una revista, por favor, pasan. Redes sociales. No, por supuesto, síganme en todas mis redes sociales, en todos lados me encuentran como Frida Arellano. Ya la escucharon, ¿eh? Sí, y bueno, también aquí tenemos la edición más reciente de Vida y Estilo Oaxaca, es San Miguel Soyaltepec. Adquiéranla, recuerden que es gratuita, y si no la alcanzan, en las redes sociales y en la página web está toda la edición disponible. Y aquí estamos en la contraportada, miren, chequen, ahí estamos las empoderadas y chingonas. Y obviamente está... retractilado para evitar cualquier tipo de situación. Para protección. Así es que, bueno, pues nos vamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Nos vemos en el próximo programa. Un besito. Gracias. Bye. Bye. Bye.